noticias más importantes de la lucha libre mexicana y la lucha libre internacional en breve. Comenzamos con Rush, que se encuentra muy enojado. Y es que, como ustedes saben, recientemente se enfrentó al luchador neozelandés Jay White. Este luchador que ya fue campeón en New Japan Pro Wrestling. En una lucha dura, en una lucha recia, al final de cuentas, Jay White se llevó el combate después de un foul y cubrir a este luchador. Por lo cual marcó otra derrota para el Toro Blanco Rush. Y es por eso que después de esta derrota, después de esta lucha, fue entrevistado por All Elite Wrestling. Y mencionó que esto no se iba a quedar así, que a los próximos rivales que tuviera los iba a destruir. Y posteriormente en redes sociales manifestó su enojo por haber perdido contra Jay White. Así que tendremos que esperar para ver cómo le va a Rush en sus próximas luchas. Pero sin duda fue una derrota muy dolorosa para el Toro Blanco Rush. Hablando de este tema, hay que recordar que Rush sigue participando en el torneo Continental Classic, que literalmente es un torneo como la fase de grupos del Mundial de Fútbol. Si le ganas a tu rival, ganas 3 puntos y si pierdes, no ganas ningún punto. Y uno de los rivales al cual va a enfrentar próximamente es Jon Moxley. Y es que a este luchador ex campeón de All Elite Wrestling ya lo ha enfrentado en el pasado. Y a pesar de que también perdió contra Moxley, la realidad es que Rush le dio una arrastrada. Y prácticamente humilló a este luchador. ¿Qué pasará ahora que lo vuelva a enfrentar? Y es que sabiendo lo que dijo Rush, que a los próximos rivales los va a aniquilar, ¿qué va a pasar cuando se enfrente a Jon Moxley? Y es que de perder sería algo humillante. Perder dos veces contra Moxley cuando Rush se ha mantenido como un luchador dominante y cuando prácticamente lo acribilló en la primera lucha, sería algo fatal para el Toro Blanco. Así que tendremos que esperar para cuando se dé esta lucha entre Moxley y el Toro Blanco Rush. Para ustedes, ¿quién ganaría esta lucha? ¿Quién ganaría este combate? ¿Moxley o Rush? Siguiendo hablando de All Elite Wrestling, pasó algo muy curioso con la figura de Pagano dentro de esta empresa. Y es que a pesar de que AAA tiene una alianza con All Elite Wrestling, no hemos visto pistas de que Pagano pueda participar en esta empresa. O en su defecto, algún luchador de esa empresa luche en la caravana tres veces estelar contra Pagano. Hay que recordar que en algún momento se le preguntó a Pagano si le gustaría luchar contra Jon Moxley. Sin embargo, recientemente un aficionado se presentó en el público con la figura, con la indumentaria de Pagano. Y obviamente Pagano lo republicó en sus redes sociales. ¿Será que All Elite Wrestling se ha dado cuenta de esta situación y pronto llamen a Pagano? ¿O será que Pagano sutilmente está publicando esto para que de alguna manera llame la atención de All Elite? ¿A ustedes les gustaría ver a Pagano en esta empresa? Pues déjenme su opinión. Ahora hablaremos del Consejo Mundial de Lucha Libre y la ONU. Sí, la Organización de las Naciones Unidas. Y es que al parecer han hecho una colaboración en el cual están haciéndole tributo a las mujeres y a las luchadoras del Consejo Mundial. Prácticamente por lo que han hecho durante todo el tiempo en la sociedad y específicamente en la lucha libre mexicana. Sin embargo, fue llamativo que cuando entrevistaron a Lluvia, ella mencionó que debutó desde el 2008. Pero que lamentablemente pues había mucho machismo. Machismo en sus compañeros luchadores, machismo con los promotores y machismo con el público. Pero ahora que se encuentra dentro del Consejo Mundial como una amazona, el Consejo Mundial de Lucha Libre ha tratado de evitar todo este tipo de cuestiones. Y le han dado mucho más oportunidades a las mujeres. Obviamente esto es claro, las mujeres en el último tiempo dentro del consejo han tenido más apertura, desde campeonatos nuevos creados hasta también torneos como el Grand Prix Femenil. Así que bien por el Consejo Mundial de Lucha Libre y también bien para erradicar
el machismo dentro de la lucha libre femenil. Y es que luchadoras también como Lady Shani se han quejado de este tema. Por otra parte, y hablando en la nota final, se cumplen 29 años del fallecimiento de R-Bar Love Machine, que todos lo recordamos por su paso en el Consejo Mundial de Lucha Libre cuando perdió la máscara ante Blue Panther y posteriormente su llegada a la AAA formando los Gringos Locos con Eddie Guerrero. Hay que recordar que su fallecimiento se debió al consumo de sustancias. Y esto fue tan solo unos cuantos días después de la lucha de 5 estrellas entre los Gringos Locos contra Octagón y el Hijo del Santo, donde Eddie Guerrero y también Love Machine perdieron las cabelleras. Sin duda hay que recordar a este gran luchador que marcó época como extranjero en México, que lamentablemente se fue muy joven, pero que nos dejó grandes cosas en la lucha libre mexicana y la lucha libre internacional. Pero bueno amigos, esto fue todo en este video de noticias, en este bloque informativo. No olvides dejar tu like para seguir trayendo este tipo de noticias, además de compartir, suscribirte y activar la campanita. Sin más, yo me despido de ustedes, soy BTM, hasta luego.